días, amigos televidentes. En Cartago Valle, la tierra más brillante, me encuentro invitando a todos los turistas que vienen aquí por Vivair, Aerorepública, que vienen por Avianca y quieren visitar el eje cafetero. Valle también tiene que ver con este departamento del Triángulo del Café. Quiero hacer una invitación detrás de mí. Vea la hora que es. Son las 8 de la noche y por Dios, no se ha terminado la jornada porque las personas no paran de disfrutar esta variedad de la gastronomía que ofrece el restaurante y asadero La Mona. A mí me gustaría entrevistarla, pero es que ya está muy ocupadita. Mire eso, no se ve sino papa, definitivamente estoy que me pego a un platico de estos. Colombia y el mundo te quiere. Y estoy con doña Claudia, su propietaria. ¿Cómo me le va, doña Claudia? Ah, muy bien, gracias. ¿Desde qué hora está pegado ahí en el asador? Tenemos horario desde las 4 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. ¿Pero eso es todos los días? Todos los días. ¿Esto no para? No, todos los días abierto. Mejor dicho, ¿no hay una hora especial? No, desde las 4 de la mañana ya está abierto al público hasta las 9 y media de la noche. ¿Qué variedad de carne hay ahí? Tenemos carne, chorizo, costilla, bofe, tocineta, pollo, rellena, pescado, todo es asado. Tienen el secretico porque es que la gente está muy contenta, ¿no? Sí, todo es muy delicioso. ¿Va acompañado con qué? Con arepita, con plátano, también tenemos calentado, sancocho, sopita de ajiaco, mondongo, caldo de pajarilla. Una ruta obligada para los que viajan aquí por este corredor Cartago. ¿Cómo se llama el sector? Esto es variante con Bellavista, ida para Cali, devuelven para Pereira. Hay zona hotelera, zona comercial, sí, aquí también, turística. En el por lado del reloj, está todo cerquita. Bueno, entonces nuevamente los horarios. Estamos desde las 4 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Bueno. Y acá los esperamos también con el gusto de atenderlos, todo muy delicioso, mejor dicho, no se van engañados. De eso se trata. Acabamos de conocer uno de los restaurantes también que hace parte en la gastronomía como el número uno en este corredor. Ya regresamos en Al Mundo de Turismo. Los invitamos aquí a Cartago a que vengan acá, disfruten de la comida La Mona, un centro espectacular. No solamente somos bordados, somos un centro turístico muy, muy joven. No solamente encuentra bordados, comida excelente y gente muy amable. Los invitamos a que vengan aquí a Cartago Valle, asadero La Mona, que es lo más bueno que puede haber. Calentado, carne, chorizo, de todo. Vengan a Colombia, a Cartago Valle, al sol más alegre de Colombia. Y visiten el restaurante más típico de Cartago, que es... ¡Asado La Mona! Los que se desplazan desde Bogotá o desde cualquier lugar desde Bogotá, mejor dicho,
y cogen esta ruta hacia el Quindío. Después de descender lo que es la línea, los recibe el municipio de Calarcá. Quiero hacer una invitación a todos los televidentes que vienen a visitar estos hermosos paisajes, estas artesanías, y pues valga la redundancia, es muy importante saber a dónde van a llegar. Los recibe la puerta de Calarcá, aquí nomás, en este lugar, es donde muchos vienen en sus vehículos, descansan, y es muy importante saber dónde se van a quedar. Señor, buenas para todos, ¿cómo están? Estamos esperándolos aquí en Calarcá, Quindío, para la gente que viene, para el parque del café, para los termales, porque aquí se pueden hospedar, nosotros tenemos hospedaje a muy buenos precios, buena atención, buena alimentación, buen hospedaje. Entonces estamos a la orden, a todo el que quiera llegar de todas las partes del país y del mundo, son bien llegados aquí al Quindío. Estamos en toda la puerta de la entrada del Quindío. Doña Sandra, ¿a cuántos minutos estamos de aquí a Salento Quindío? A 25 minutos más o menos. ¿Filandia Quindío, a cuántos minutos? Está más o menos a entre 20 y 25 minutos. Sin pasarnos por alto el municipio de Calarcá, su zona comercial, su gente, tiene atracciones donde muchas personas quieren quedarse en el municipio de Calarcá, ¿no? Claro, porque la gente viene mucho al Mariposario. ¿De Cuca? ¿Eso qué es? Una finca cafetera donde enseñan todo el proceso del café. Es un hotel tipo francés colonial, el acabado. ¿Cuánto se demoraron ustedes para darle ese acabado, esta importancia para el turista? Se demoró año y medio construyéndolo y ya en la decoración y organizándolo para que la gente se sienta a gusto, bien atendida. Ha cambiado ya mucho en el tema turístico, porque las personas que no lograban saber siguen derecho y se van para Salento y Finlandia, pero allá no encuentran hoteles y los hoteles son demasiado costosos. Pero es que aquí en Calarcá, muy a la mano, encontramos el Hotel Mama, se puede decir, doña Sandra. Sí, claro, es muy bueno, nada envidiable a los hoteles de Salento y de Finlandia, y a muy buenos y cómodos precios. Son 27 habitaciones. Hay habitaciones de 2 camas, habitación de 3 camas, habitación de 1 cama. Todas tienen televisor con parabólica, con cable, sí. Tienen internet, baños privados, agua caliente, todos independientes. Eso me gusta. Tienen circuito cerrado. Por seguridad para los mismos clientes y para atender a la gente bien, que se sienta bien atendida y con buena seguridad. Y lo bueno de todo es que de este hotel encontramos 2 hoteles más que son hospedajes, uno se llama Sami y Parador de Versalles. Quimbaya, Salento, de Finlandia, nos gusta traer artesanías de la misma, del mismo municipio, de los mismos departamentos, y estamos apoyando el mismo Quindío también. El tema gastronómico que ofrecemos, ¿y a cuántos pasos está del hotel, el restaurante? 30 pasos. ¿Es como para cuántas personas? Para atender en el momento 60, 70 personas. Pues la bandeja paisa gusta mucho. Traer chorizo, la carne molida, el chicharrón y el huevo. La bandeja paisa costa de 28 mil pesos, muy, muy económica, muy buena, buena bandeja. ¿Desde qué precio los ejecutivos? Desde 12 mil pesos en adelante. Muy bueno. Tocineta, chuleta, está la mojarra. Y aparte de eso, entonces, tenemos una variedad de jugos. Sí, sí, claro. Señor. En el tema artesanal vemos que ustedes también lo están ofreciendo, ¿no? Que la variedad de cafés, encontramos diferentes marcas. A la gente le gusta mucho eso, al turista. Sí, claro, le gusta llevar muchos detalles para la familia, productos de café de aquí en la región. Si ustedes quieren averiguar cuánto vale una noche aquí, es supremamente económico. Un amigo más desde el municipio de Calarcá. Mañana nos sabremos desde qué lugar del mundo. Hasta luego, chao. No, definitivamente me vine para la Virginia y esto es espectacular, uno apreciando estos paisajes. ¡Una histeria la número uno! ¡Nos fuimos! ¡Prepárense! ¡Una histeria! ¡Los que probaron sancocho, los número dos! ¡Vea! ¡Ah! 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 ¡Ah!
mujeres. Arriba las manos las mujeres. Que no han hecho chichi. Ay, no, no, venga, yo me voy a quedar tomando fotos. Me voy a quedar tomando fotos, después nos vemos. Yo me las como por allí solito. Uf, estoy entre la selva. Esto es una cosa muy horrible. Esa galleta yo no la quise pagar, ni loco, yo no la quise pagar. Uy, estoy como un poco embolatado, pero no sé. Hay una vaca para espelucar allí arriba, vamos a ver. Muchachos, hola, no me quiero ir con ustedes. No, que se quede. No pago las galletas, el otro carro no las pagó. No, pero yo me quiero ir. No, pero cómo me da por acá solo. Yo tengo licencia para manejar. No, si quiere, hágase, yo me voy ahí, yo manejo. Pero es que como usted no conoce la carrilera, bájese primero de $1,000,000 que va a darle el plan para poder que ya acabe con él. ¿Pero qué culebras? Muy poquitas. Ay, yo le debo a muchas. Sí. Ay, qué pena con ustedes, qué vergüenza. Mi Dios les pague. Ay, usted no es la que sale del programa, que es de Cali, ve. Esta no es la de Cali. De Puerto Tejada, mira, ve. Así que vamos, pues, mis tripulantes. Hasta luego, pues. Cada 8 días comparto con ustedes esos lugares que muchos desconocen. Es tanto que viven aquí a sus alrededores y dicen, yo nunca había visto ese negocio y cerca a unos metros o unos kilómetros de mi casa. Estoy en el municipio de La Virginia, Risaralda. La Virginia es muy conocido, sobre todo porque hay mucho donde usted ir a disfrutarlo. Y este señor que ustedes ven acá, que es mi amigo y lo aprecio mucho porque ya llevamos muchos años, le va a hacer una invitación a todos ustedes para que vengan a dos lugares. Uno se llama Verde y Maduro, que está ubicado en el parque principal del municipio de La Virginia, y el otro se llama El Cinco. Es un lugar espectacular. Genaro, bienvenido para todos los teletes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hay muchos que desconocen el programa y yo salgo todos los viernes a las 7 de la noche y todos los sábados a las 7 de la noche y salgo los domingos a las 9 de la mañana por el canal de Teleislas, por todas las parabólicas estoy saliendo. No tiene ningún problema. Y si quiere repetir este video en YouTube, por favor suscríbase, dele clic a la campanita para que le esté llegando videos de todos los que yo comparto con ustedes en las redes sociales, y de esta manera puedan encontrar este video para los que salieron en mi programa en las imágenes de apoyo. Venga, vamos a hablar. Verde y Maduro, ¿cuántos años ya lleva de tradición? Jotico, llevamos ya cerca de 17 años de tradición. ¿Cómo comienza yo usted? Yo trabajaba con un primo, y así empezó todo. Patacón relleno, con carne, queso, lechuga. Pero cuando yo lo deleito, lo toco, no es crocante, sino... No, es un plátano maduro. Exacto. Es un plátano maduro, ahí lo están viendo. Y la verdad es que le quiero decir una de las cosas que muchos vienen a La Virginia, se pegan su voladita por disfrutar este producto, porque hay una variedad y sobre todo hay precios. Estamos manejando el más pequeño del mixto, de 11, de 15, ajá, 18, 22 y 25. Vamos a dar un descuentico más especial porque es económico, pero que le diga a usted que vio el programa, descuento. Exacto. Sí. Ya, yo estoy viendo el programa, por eso vengo. ¡Se nos volvió famoso, famoso! Le hago el descuento, claro que sí. Bueno, mamá, estoy triunfando, no, mentira, Genarito. Venga, Genaro, otra cosa que le quiero decir, pero también se amplió la carta del menú, ¿no? Sí, Gotica, tenemos mucha variedad. Sobre todo. Tenemos churrasco, tenemos carne asada. Uy. Hamburguesa desgranado, picada. Uy, delicioso. Salchipapa desgranado con maíz. ¿Desde qué precios?
cortica, tengo el granado desde 14, la carne asada, tengo la pequeña, la grande. ¿Los días que usted atiende ahí en el parque? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Hasta qué horas? Hasta las 2 de la mañana y fines de semana, y entre semana hasta las 2. ¿A cuántos minutos encontramos el 5? El fin de 5 está en, sí, 15 o 20 minutos, que tenemos zona de campi, tenemos pesca deportiva, tenemos restaurante, tenemos los carritos de balinera. Que es Perdón que lo interrumpa, hay personas que se traen su vara y tiran el anzuelo y sacan pescado de ahí del río. Ah, sí, Jotica. Eso lo pueden hacer libremente, ¿no es cierto? Libremente, pueden venir a pescar, a relajarse. Aquí lo atendemos, le damos el almuercito, si quieren bebidas. Eso, pero todo. Si usted quiere venir a hacer el sancocho, aquí le dan un espacio para zona de camping, para que usted venga y disfrútelo. Bueno, los precios son muy económicos, ustedes se pueden comunicar porque aquí llegan motos, bicicletas. ¿Cuáles son los platos? Porque las personas quieren venir aquí a disfrutarlo. El especial sancocho de gallina en leña. Delicioso. Uy, todo esto es en leña. En leña, todo en leña. Los frijoles. La frijola en leña, todo en leña. Venga, y la mojarra también la tiene, ¿no? Mojarra frita. La pescan y la mandan a fritar. Exacto. ¿Desde qué precios encontramos los platos? Tengo de 18 y 22. Bueno, a ver, amigos televidentes, si ustedes quieren venir en un lugar de estos tan, tan delicioso, sobre todo en un lugar tan apartado de la ciudad, donde usted encuentra el bullicio de los pájaros. Y aparte de eso, también encontramos los monos aulladores. Bueno, esto lo de los monos aulladores le ha gustado mucho a la gente. Sí, está siempre muy adentro, pero es un sendero ecológico. Se han ido. Hay muchos senderos ecológicos. Aquí hay gallinas. Y algo que quiero compartir con ustedes, amigos televidentes, es que hay un entretenimiento más. Es lo que al turista le fascina. Cuando se van por estos rieles del ferrocarril que antiguamente pasaban por acá, ustedes le están sacando gusto y le están dando ese entretenimiento a los turistas, ¿no? Jotica, eso es excelente, eso es un viaje, eso es otro nivel. Eso se van hasta el río Tun, desde acá el 5, son 5 kilómetros. ¿Y usted habla con ellos? ¿Usted habla con ellos? Sí, claro, les explicamos que los senderos, las cascadas, el río, el Cauca, bueno, hay muchas partes. Para llegar hasta allá, ¿no es cierto? Y las tarifas son muy económicas, por ejemplo, para llevar una persona. 3.000 pesos para llevarlo. Para llevarlo. ¿Cuántos kilómetros? 3.000 para traerlo. Son 5 kilómetros. En Jotica también tenemos un paquetico que viene acompañado en lancha, almuerzo y carrito de balinera. Más adelante estaremos dando los precios, los paquetes. Viene con un segurito para que viajen desde la Virginia en lancha acá al 5. Número telefónico entonces, y nuevamente para llegar hasta acá, ¿cómo tiene que hacerlo? Jotica, sencillo, eso es llegada a Zona Franca, entrada a la Virginia, el Puerto Dulce de Colombia. Ahí tenemos las entradas vía La Carbonera, kilómetro 5. La carretera, entra cualquier vehículo, ¿no? Sí, lo que quieran. Y si no, llaman a Genaro y les consigue un taxi y aquí los trae sin ningún problema. Exacto. Genaro, muchísimas gracias. A usted, Jota. Bueno, amigos televidentes, entonces los invitamos a que vengan al municipio La Virginia y así de esa manera nos vamos entonces para otros municipios. Y sigan viendo el programa número uno que se llama Mundo del Turismo. Ya regresamos aquí en el Mundo del Turismo. Oh. Hoy desde La Virginia, mañana nos sabremos desde qué lugar del mundo. Sus aguas calientes atraen turistas de todo el mundo y en su gastronomía son muchos los que sobresalen, y entre ellos encontramos uno de los más tradicionales y visitados por turistas nacionales y extranjeros, Comandón de Gloria. Comandón de Gloria, tradición familiar, excelente servicio y atención. Su producto líder, el chorizo asado, es jugoso y agradable con todos sus acompañantes. ¡Qué rico! ¡Disfrútalo asado! ¡Me encanta! También ofrecemos una versión propia de la más exquisita bandeja, donde se resalta el chorizo con otros clásicos de la cocina regional.
la arepa de chocolo con queso cuajada, caliente, empanadas y mucho más. Acompáñalo con cualquier clase de bebidas frías o calientes y otras golosinas que hacen de lugar en su almacén artesanal para el visitante. Nuestra garantía de alta calidad es la especial selección de las mejores materias primas para proporcionar a nuestros clientes el exquisito y típico sabor Coman Donde Gloria en Santa Rosa de Cabal. Recomendado aquí o allá en cualquier lugar del mundo, en Santa Rosa de Cabal, Coman Donde Gloria, empresa dedicada a la fabricación y comercialización al por mayor y al detal de chorizos como lo prefiera, ahora en paque al vacío, de muy buena calidad, producto 100% pierna de cerdo. Gracias por recomendarnos. Trabajamos todos los días para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Tenemos parqueadero y personal calificado para su atención. Despachamos a domicilio para cualquier tipo de evento social o empresarial. Típico, caliente y delicioso chorizo con su acompañante en Santa Rosa de Cabal, Coman Donde Gloria, que se encuentra por el corredor en la vía que comunica Santa Rosa, por el corredor a Chinchiná Caldas o la vía contraria. Búscanos en Google y en YouTube con palabras clave. Visita nuestra página web que se encuentra en la plataforma de YouTube en la parte baja. Ven, disfrútalo. Si vienes a Santa Rosa y no llegas a Coman Donde Gloria, no estuviste en Santa Rosa de Cabal. Lo esperamos. Pronto vuelta. Coman Donde Gloria, el que más visita. Vengan a Coman Donde Gloria a disfrutar nuestros chorizos. Están viendo el programa Al Mundo del Turismo desde el restaurante El Llanerito Pereira. Buenas tardes, yo soy Antonio de Cali Oís. Los invito a este bello paraíso Salento en el departamento del Quindío. No se lo pierdan, su espectacular vista, su clima y su ambiente acogedor. Y sigan viendo a JJ Velázquez, Al Mundo del Turismo. Quindío, encontramos el mejor restaurante hotel, El Patio de Mi Casa, con comida tradicional, platos típicos, opciones vegetarianas y veganas. En el hotel tenemos habitaciones familiares, privadas, cómodas habitaciones con baño, televisión, agua caliente y wifi. Encuéntranos en calle Quinta, número 738, Plaza Principal, Salento Quindío, teléfono 300-235-3606. Búscanos en Google, en YouTube, Facebook e Instagram como El Patio de Salento o El Patio Hotel Restaurante Salento Quindío. Un lugar para descubrir en un rincón de Salento Quindío con hermosos y excelentes vistas. Estamos aquí en Salento dándonos una escapadita, comiéndonos unas ricas obleas. Los invitamos para que vengan y disfruten de este maravilloso paisaje y este hermoso municipio. Muchas gracias. Saludos a toda mi familia. Hola, hoy en el Día del Padre me traje estos muchachones a pasear y a disfrutar de un gran día. Disfruten de todo este paisaje cultural. Un beso. Hola. Cuando usted venga a Salento Quindío, ojo, y no visita las ricas y deliciosas ensaladas de frutas, mejor dicho, se me hace agua la boca. Heladería y postre sabor tropical es porque no vino a Salento Quindío. Conoce nuestros productos, ensalada tradicional, ensalada light, bol de frutas, merengón de frutas, fresas con crema y las mejores obleas del Quindío. Así que no lo piensen, vengan a Heladería y Postre Sabor Tropical en Salento Quindío.
y acabo de llegar al rancho de Tabo, en el municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, Made in Colombia. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Usted ya es muy famoso por la forma, la actitud como atiende a las personas, pero me encanta ese secreto que tiene usted para darle a los platos, que cuando me lo va a dar para yo hacerlo en mi casa. ¡Qué rico! Hola Jotica, ¿qué más? Bienvenido. El principal secreto es ponerle mucha actitud, muchas ganas y mucho amor a todo lo que hacemos. El primer piso tiene una capacidad para 80 personas. ¿Y en el segundo piso? Para otras 80. Con el Rancho de Tabo llevo 7 años. Empezamos con esta aventura, venimos creciendo más y el restaurante cada vez es más conocido, es más popular, mejoramos mucho más. La decoración del restaurante, tratamos de no salirnos mucho de lo que es el pueblo, porque pues nosotros también pertenecemos a lo que se llama el Gran Caldas. Entonces tratamos de que todo sea muy típico, muy colonial. Los colores, el diseño y todo, conservamos la mayor parte, lo más que se pueda. Belalcázar es un municipio ubicado en el suroccidente de Caldas, en el bajo occidente de Caldas, ¿sí? Sí. Y es un municipio cafetero, también depende mucho del plátano, del cacao y últimamente con los años el turismo. El turismo es uno de los sectores que más empuja en este momento. El balcón del paisaje, por todo lo que se divisa desde el gran monumento. El municipio tiene varias entradas, si la persona viene de Pereira, si viene de Manizales o si viene de Iterbo, son entradas diferentes. Belalcázar es un municipio que en los últimos años ha crecido mucho, el turismo ha jaloneado mucho que el municipio lo conozcan más en todo el mundo. Es el Cristo Rey de Belalcázar Caldas, es el principal atractivo que tiene el municipio. Tiene una altura de 48.5 metros, desde el cual se divisan muchos municipios, varios departamentos. Eso es un espectáculo, los atardeceres del municipio son los más hermosos que se puede encontrar. Pero algo que encaja en este tema del turismo, cuando llega la hora del tic-tac, la gente busca dónde disfrutar estos platos, pero es que aquí en este restaurante llegan turistas de todo Colombia, de Bogotá, de Medellín. Aquí están hasta los mismos oriundos del sector. Vienen a probar la deliciosa, ojo, este plato marca historia y se los he dicho en varios programas. Se llama la mojarra parada. Es el plato principal de nosotros, es el plato fuerte. Es el modo como nosotros emplatamos esta mojarra, que es de 500 a 550 gramos. Wow. Y es uno de los grandes atractivos del restaurante. Mucha gente pasa y dice, ¿qué es la mojarra parada? Y entran, ven, degustan la mojarra y vuelven o nos mandan muchos más clientes, porque es un exquisito pescado, es una mojarra de 500 a 550 gramos. Somos como los dueños de esa marca de mojarra parada. La bandeja paisa de nosotros es una bandeja paisa muy buena, es el segundo plato que más se vende. Es un plato de muy buena calidad, de muy buen tamaño, y tenemos una super paisa que es así, es como para dos o tres personas, que es dos veces una bandeja normal. ¿Entre cuánto oscilan estos platos? El más costoso, el más económico, porque hay personas que vienen con cuatro o cinco personas y eso es lo que uno busca, la economía, pero que, ojo, que sean productos frescos, sanos y calientes. Sí, Jotica, nosotros tenemos unos precios muy cómodos para tener unos productos de tan buena calidad. Nosotros manejamos platos desde 13 mil pesos el ejecutivo hasta 48 mil pesos que vale la bandeja Super Paisa. En pescado manejamos la mojarra parada, la trucha, sancocho de bagre de río. En cerdo manejamos el sancocho de espinazo, que es un hueso de una libra. Manejamos la chuleta de cerdo, que son 300 gramos, y los ejecutivos con cerdo o cerdo a la plancha, que también son 300 gramos. Usted es muy abundante para la comida. Nosotros nos caracterizamos por servir muy abundante y de muy buena calidad. En res manejamos la carne para los ejecutivos y manejamos el churrasco argentino de 300 gramos. ¡Wow! Acá se maneja una temperatura de 18 o 20 grados. Ya se puede empezar a vender una guapanelita con una muy buena porción de queso. Bueno amigos, este es un grupo familiar. Saludo muy especial a su esposa, a doña Amalia, a su hija y a todos los que nos están viendo en Colombia y el mundo. ¿Y cuándo va a ser el Día del Padre? Bueno, pues con este cuento de las elecciones, el Día del Padre está programado para el 26 de junio. Ajá. Y por primera vez en Belalcázar vamos a celebrarle al papá como se lo merece. Con una buena serenata en vivo. Vamos a traer de Pereira el grupo Candela. ¿Estamos a cuántos minutos de Pereira? Estamos a una horita de Pereira. Hay transporte urbano también, ¿no es cierto? Sí, señor. Cada media hora sale de la terminal de transportes. No hay problema. Hay alojamiento aquí a sus alrededores. O aquellos que quieran otra vez nuevamente marchar para sus casas, pues no duden de venir al Rancho de Tabo. Es bueno que reserven su mesita
porque siempre tenemos muy buena acogida, entonces es bueno que con tiempito nos reserven la mesa, se las guardamos con mucho gusto y por acá los esperamos a todos para que celebremos con el viejo. Lindo día. Acá esperamos a todos nuestros clientes en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, en España, en Alicante, donde se encuentra el hijo mío estudiando. Un saludo muy especial para él. ¿Cómo es que se llama? Andrés Felipe. ¿Qué está haciendo Andrés Felipe? Está estudiando música, entonces desde por acá lo extrañamos mucho. Todos los ciclistas que suban tienen su vasito de sirope completamente gratis. El que no quiera sirope, pues le ofrecemos un rico tinto. Un saludito al caballito que ya se mejoró, a Diego Ramos, alcalde de Dos Quebradas. A don Diego, que también se pega por acá sus trepaditas en la bicicleta. Por acá lo esperamos de nuevo. Él es cliente de nosotros acá en el restaurante. Bueno, un saludo para todos los clientes del restaurante y a los que no nos conocen, por acá los esperamos para que se deleiten con nuestros platos. Y seguro que no se van a arrepentir, por acá van a estar viniendo constantemente. Hoy desde Belalcázar, Caldas, mañana no sabremos desde qué otro lugar del mundo.